hola, buenos días, Cristian, buenos días, la gente de Villa Elisa. Gracias por darme esta oportunidad de poder aclarar esto lo que ha sucedido estos días. Nosotros, al enterarnos de toda esta situación que estaba pasando en la zona de Villa Elisa, principalmente en la plazoleta Malvinas, Argentina, enseguida nos pusimos en comunicación con la asociación. Y bueno, esto tuvo un auge a nivel departamental, provincial y nacional, por medio de nosotros. Y bueno, coordinamos con la asociación, que enviaron una nota a la señora intendente de Villa Elisa, Susana Lambert, y al presidente del consejo, el doctor Cristian Morén, y a toda la parte legislativa. Después de recibir la nota, me llama Susana Lambert, que quería hablar con nosotros. Hablamos con ella, fuimos recibidos y bueno, nosotros expusimos que ante todo esto que estaba pasando y ante todas las cosas que han pasado hace 39 años, nosotros sentimos como que fue el comienzo de malvinización en la zona, acá en esta zona del departamento Colón, sentimos como un atropello. Y en la nota hay un párrafo que escribimos donde dice que el respeto y la comunicación forman parte de la convivencia. Y bueno, donde creo que la comunicación fue el gran culpable, de la falta de comunicación fue la gran culpable de todo esto, donde Susana Lambert expresa que, bueno, ellos piden disculpas, piden perdón por lo sucedido, eso fue ante la asociación, que únicamente ellos son los culpables de que no comunicaron al Consejo Deliberante, y se lamentaban también de no comunicarnos a nosotros, porque somos parte de esa plazoleta también. Así que bueno, quedó aclarado que ellos, con las ganas de trabajar que tenían, con las ganas del apuro de terminar esa plazoleta, renovarla para que esté linda, la rompieron para querer armar otra cosa, y bueno, no comunicaron a nadie, y bueno, ellos se lamentan y dicen, bueno, que eso les sirve para la escuela, para el revés, donde nosotros expresamos que habiendo una ordenanza, la ordenanza 851, la ordenanza 851 está vigente todavía, y nosotros lo tomamos como que se estaba violando esa ordenanza. Ella en un momento dice que viola la ordenanza porque simplemente una falta de comunicación, creo que iban a mantener una nota del Consejo Deliberante también. Quedó aclarado ese tema y bueno, llegamos a un acuerdo que la plazoleta va a volver nuevamente a su lugar, los desfiles se van a hacer nuevamente en su lugar, lo único que se traslada a la Plaza Moreno es el cañón, y donde va a formar parte también con una pintura del pintor y escultor José Garay. Nos mostró una nota, una carta de agradecimiento de Miguel Ángel Álvarez, que fue uno de los gestores para conseguir ese cañón, donde Miguel Ángel Álvarez expresa también que está conformidad de trasladar ese cañón a la Plaza Moreno. Nosotros no sabíamos nada, por eso, cómo venía todo manejado, por eso que nosotros decíamos que no costaba nada con avisarnos, comunicarnos y ser parte de esta decisión. Bueno, ellos asumen totalmente la responsabilidad, estaba Susana Lambre, estaba el presidente del consejo, Cristian Morén, estaba Kreiman y estaba el secretario de Pública, señor Viola, a la cual ellos se titulan que son los únicos culpables de todo esto por la falta de comunicación. Pero quedó todo subsanado, que no fue nada que intencional, ni un atropello, ni nada. La comunicación forma parte de la vida, como dijimos nosotros, y bueno, y a veces trae problemas si no te comunicas con los demás, ¿no? Claro. Oscar, entonces, a ver, ¿cómo es la cosa? El cañón que vuelve a la plaza, a la plazoleta, a ver, ¿cómo va a quedar el tema? ¿Qué habrá en la Plaza Moreno y qué va a haber en la plazoleta Malvinas, que por lo que me decís volverá a ser la plazoleta Malvinas? La plazoleta Malvinas Argentina va a volver a ser la plazoleta Malvinas Argentina, como era, los desfiles se van a hacer ahí, el acto del 2 de abril se va a hacer ahí. Y luego el acto del 2 de abril se va a ir hasta la Plaza Moreno a inaugurar la obra, la pintura que hace el pintor José Garay, y ahí junto con esa pintura va a estar la ametralladora que gestionó Miguel Ángel Álvarez. Según ellos, nos presentaron que en el proyecto inicial de la plazoleta Malvinas Argentina no estaba incluida la ametralladora esa.
la Administración Antiaérea. Estaba el monumento de Malvinas, la bandera, ahora se van a agregar unos bancos, se van a agregar unas veredas para discapacitados, todas esas cosas. El cañón aparentemente estaba temporalmente en ese lugar, donde con el aval de Miguel Ángel Álvarez fue trasladado a la Plaza Moreno. Ajá. Bueno, Perrudo, ahora para el 2 de abril, entonces, ¿qué habrá en función de todas las limitaciones que hay como acto conmemorativo? Y bueno, el 2 de abril se va a hacer el acto ahí, en la plazoleta Malvinas Argentina, donde estaba antes. Se la va a reinaugurar esa plazoleta, ellos nos dieron un croquis de lo que va a ser eso, con bancos, con veredas para que tenga acceso la gente, con veredas para discapacitados. Va a haber una entrada un poquito más mejor. Y bueno, y después del desfile del acto tradicional, como el del 2 de abril, vamos a ir hasta la Plaza Moreno y se va a inaugurar la colocación de la pintura de José Garay, donde tuvo mucha trayectoria a nivel mundial esa pintura, y va a estar el cañón también ahí, que ese cañón está ahí con el aval de Miguel Ángel Álvarez. Está bien, o sea, el cañón queda en la Plaza Moreno, entonces. El cañón queda en la Plaza Moreno, donde ellos prometieron que va a haber cámaras ahí para que sea más cuidado, va a haber un mástil donde también va a estar la bandera, y bueno, nosotros entendimos como que todos los días va a haber una señora ahí del barrio que se va a encargar de izar la bandera ahí para que esté siempre con la bandera en alto flameando en ese lugar. Ajá. Bueno, a buscar, así que para el 2 de abril tenemos acto aquí en Villa Elisa, digamos. El 2 de abril, la promesa del Ejecutivo, la promesa de la parte legislativa, como fue Cristian Morén, Kreiman estaba y Yuyi Viola, la promesa es que el 2 de abril el acto va a ser en la tradicional Placita Morén, que es Placita de Malvinas Argentina, donde siempre se hace. Está muy bien. Bueno, Oscar, muchas gracias, muy amable. No, gracias a ustedes también por la comunicación e informar a la gente. Gracias.